estamos en una noche de terror, en la niebla. Si te caes al barranco, te pierdes en el olvido. Apenas ves las señales en el último segundo. Voltea hacia atrás, no hay nada. Un auto te puede salir de la nada. No ves nada, 5 metros. Es horror, qué horror. Dice mamá que te sale el Sasquatch. Miren el puente, un túnel. Miren hacia atrás. Se va perdiendo la niebla. Es tan espesa. Y otra vez volvemos a la niebla. Esto da miedo, te puede salir un Sasquatch. Chachuquach. Miren, te caes aquí, te caes al olvido. La niebla te atrapa y te pierdes para la eternidad. Vamos a ver cómo ventado mamá y papá. Esto es serio, estamos en la niebla, en la neblina, en la nube densa. A ver cómo se ve para atrás. En la neblina, la nube densa, qué horror, qué agonía, qué estrés. Por favor, no quiero morir, enseñándome. Puro bueno. Oh, adiós, camioncito. Mira, de ese lado, el olvido. El olvido. Ya no viste el olvido. Ahorita van a pasar el olvido. Mira hacia adelante, está bien espesa la niebla. Ay, otro olvido. Otro olvido. Rampa de frenado 1 kilómetro. Hay que ir muy despacio aquí. Ya se está viendo, hacia adelante, cielo. ¿Empezó a llover, mamá, o es el agua que...? Es el agua que papá. Ah, estás picando. Otro olvido. Abre para atrás. Ay, se ven las luces de un auto. Bien fúnebre. Da miedo. Y cada vez que te alejas, entras más al puente, parece que la niebla es espectral. Hacia adelante, cielo. El olvido. Un viaje carretera se convirtió en algo peor. La película de terror que nadie quiere ver, porque es tonta, pero con muy buena. A pleno mediodía, miren. Son las 12:20. A ver, antes de decir que el reloj. Son, miren la hora. 12:17, genios. Miren, en la mañana. Y a las 7 nos agarró otra, mi papá y a mí, pero no grabamos. Porque alguien me robó el iPad y lo escondió en la azotea. No. Yo te la quité ya cuando nos bajamos en la gasolina. Wow, mira hacia adelante, cielo, ahora sí está bien espesa. ¿De dónde salió eso? Vamos a ver atrás. Se pierden los caminos. Terrible esta situación. Mira hacia adelante, otro olvido, de tu lado. ¿Cuánto llevamos de vídeo? 3 minutos. Ok, es largo vídeo, pero vale la pena. Vamos a ver cómo van desapareciendo poco a poco las señales. La niebla, a ver, miren esto, Estoy tocando la nube. Está helada. Yo también le quiero tocar, a ver, grabaos cuando yo la toco, por favor. Ya, mucho frío. Cada vez se va perdiendo más la niebla. Terminaremos este video cuando toda la niebla se haya ido. Mira hacia arriba. Aún queda mucho más niebla. Mira, esto sí que es de película de instinto paranormal. Los árboles se pierden. Las señales que claramente se veían antes. Cuando viene el aire caliente del Golfo y aquí se condensa y aquí se queda. A ver si no terminamos en el pico de Orizaba. Tal vez cuando se disipla la niebla estamos en lo más alto del pico de Orizaba. Porque vamos camino para Veracruz, donde está una cruz y dicen Veracruz. A ver si no nos topamos con el tipo de Orizabos. La fecha de hoy es 25 de enero, febrero, marzo, 25 de marzo del 2013. Mira, por aquí.
mira hacia, trata de poner la cámara para que vea el cielo. Como está todo oscuro, no se ve nada. Es espectral. Parece que la niebla ya se disipó. Solo queda lo de arriba. Bueno, ya casi es hora de terminar este video. A ver cuánto vamos. 5 minutotes. Bueno, ¿listo? A ver, listo. Bye, little baby.